La estrategia de la marca Ram para Latinoamérica busca consolidar un amplio portafolio de vehículos utilitarios y pickups bajo el emblema de la reconocida marca norteamericana. En el país ya empezaron a rodar la Ram 700, la B700 Rapid y la tradicional 2500 que ya conocíamos. Ahora llega la nueva Ram 1000, un vehículo que está basado en la conocida Fiat Toro que se vende en Mercosur y donde la marca asegura haber creado un nuevo nicho del mercado llamado SUP, Sport Utility Pickup. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y con ustedes la nueva Ram 1000 en su versión Big Horn con motor aspirado de 1.8 litros, caja automática y tracción delantera 4x2. Hablando inicialmente de su apariencia exterior, la nueva Ram 1000, al estar basada en la Fiat Toro, claramente hereda características de diseño de este modelo. En el frontal, por ejemplo, vemos unas luces diurnas LED que se unen por esta barra cromada con el emblema de Ram en la mitad, mientras que en la parrilla, junto con las luces principales que son halógenas, se unen formando un solo conjunto. Estas luces van divididas y recuerdan un poco a su primo hermano, la Jeep Cherokee, complementándose con las luces exploradoras con función cornering en la parte de abajo del bumper. Lateralmente, la nueva Ram 1000 presenta una figura muy moderna y alargada con una línea de cintura que parte desde este lugar, ahí se ubican las manijas de las puertas y termina en los stops. También presenta unos dobleces que la hacen ver mucho más robusta, unos pasos de rueda muy marcados junto con las partes negras del inferior y se destaca muchísimo por las barras de techo que la verdad son muy deportivas y por los rines de 16 pulgadas en color negro mate originales. En general, esta pickup mediana es muy llamativa y termina destacándose en la parte de atrás por los stops LED y por la compuerta dividida en dos, muy fácil de abrir. Simplemente accedemos en este lugar. Aquí tenemos una palanquita para abrir la segunda compuerta, muy liviana, y así accedemos objetos muy fácilmente al platón. Como pueden ver, viene cubierta con plástico negro y una lona muy fácil de contraer. Producida en la planta de Goiana, Pernambuco, en Brasil, la Ram 1000 está construida sobre la plataforma global Small White y comparte varios componentes con otros modelos de FSA, como la Jeep Compass o Renegade, por dar algunos ejemplos. Esta pickup mide 4.91 metros de largo, 1.84 metros de ancho y 1.72 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2.99 metros. Al interior, los acabados y materiales de la nueva Ram 1000, así como la disposición de los mandos y las formas de las piezas son muy similares a otros modelos de FSA, como por ejemplo Jeep. Encontramos muchos plásticos duros por toda la cabina, pero se sienten de muy buena calidad y un muy buen refinamiento en general. Me llama la atención estos acabados en color marrón de las puertas y de la consola central, que es brillante, que dan un toque de distinción al vehículo. En general, esta camioneta no se siente tan rústica como otras pickups. Tenemos muy buen confort y ergonomía en las sillas. De hecho, podemos regularla en diferentes ángulos, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba. Y más bien parece una SUV. Tenemos un volante de muy buena manufactura, que se puede regular tanto en profundidad como en altura. Y un detalle de deportividad es que tenemos levas para hacer los cambios. Volviendo a la consola central, equipa un radio Uconnect 5.0 con una pequeña pantalla touch de 5 pulgadas, donde podemos ver reflejado, por ejemplo, mapas y otras funciones. Seguramente habrá otras versiones con unos radios mucho más grandes, ya que este solo cuenta con conexión Bluetooth, un puerto USB y auxiliar en este lugar. El equipamiento es razonable en relación al precio de la nueva Ram 1000 y además de lo mencionado, esta versión Big Horn viene con vidrios eléctricos, espejos eléctricos plegables con función tilt-down, climatizador Bizona, radio de 6 parlantes, control de crucero, computador de a bordo donde podemos ver varias funciones de viaje, tapizados en tela y cámara de reversa con sensores traseros entre lo más destacado. En términos de seguridad, la nueva Ram 1000 equipa dos airbags, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, frenos de disco en las cuatro ruedas con sistema ABS y EBD,
control antivuelco, monitoreo de presión de llantas, anclajes ISOFIX y asistente de frenado de emergencia. Si tomamos como referencia la Fiat Toro, que es el modelo que se vende en otros países, este logró 4 estrellas en las pruebas de choque de Latin NCAP. Sin que sea bastante espaciosa, la nueva Ram 1000 ofrece una amplitud sobresaliente por tratarse de una pickup. Como pueden ver, voy muy justo en las rodillas, lo mismo que en la cabeza, pero aquí 3 personas adultas caben perfectamente. Incluso la que va ubicada en la mitad no va a ir muy incómoda debido al túnel de la transmisión, que no es muy alto. Y un detalle de confort es que posee apoyabrazos con un ingenioso portavasos. Y también encontramos en este lugar un puerto USB y una toma de 12 voltios. Volviendo al platón, la Ram 1000 busca combinar el confort de una SUV con la utilidad de una pickup, y por eso ofrece un cajón de 1.33 metros de largo y 1.36 metros de ancho, donde según ficha técnica tiene una capacidad de 820 litros y puede cargar hasta 650 kilos de peso. Vale la pena resaltar que la llanta de repuesto está en la parte inferior del platón y tiene unas dimensiones más pequeñas para optimizar espacio. Esta pickup recorre un conjunto mecánico que ya hemos visto en otros modelos regionales de FSA. Se trata de un motor atmosférico de 1.8 litros y torque Evo, el cual desarrolla 128 caballos de potencia y 170.4 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 6 velocidades con levas en el volante para un manejo más deportivo y con tracción delantera 4x2. Debido a su peso de 1.660 kilos, las prestaciones son modestas y la respuesta no es tan rápida como uno espera. Pero a cambio, la Ram 1000 trabaja con bastante suavidad y la marcha es muy confortable, gracias a un buen aislamiento y a una suspensión que absorbe casi cualquier irregularidad del camino, la cual es completamente independiente en ambos ejes, haciéndola muy estable. A pesar de su tamaño y gracias a una suave dirección, algo que me gustó es que es muy maniobrable en general. Y otro detalle que también me llamó la atención es que debido a la altura del platón en la parte de atrás, la visibilidad en carretera por el retrovisor central no es el mejor, aunque para maniobras de parqueo cuenta con la ayuda de cámara reversa y los sensores. En aspectos como el desempeño, es interesante que tenga levas en el volante para una conducción más deportiva y así mantener las revoluciones más altas. Un dato que debo mencionarles es el consumo, el cual estuvo en promedio en el orden de los 40 km por galón, pero recuerden que este depende mucho del manejo de cada persona. En general, me encantó el diseño, la versatilidad y la sensación de calidad que transmite esta pickup. Seguramente será una gran opción para los que gustan de un carro que combine el confort de una SUV compacta, un gran diseño y la practicidad de una pickup. Solo creo que haría falta una alternativa con tracción 4x4 con un motor más grande en el portafolio. La nueva Ram 1000 se convierte en una interesante alternativa para los que buscan una pickup liviana, de aspecto muy deportivo, robusta y ágil a la vez, en un nicho del mercado donde no hay muchos rivales. Aunque el precio esté muy por debajo, la Renault Duster Oroq sería su principal competidor. Y también algunas camionetas tradicionales con capacidad para una tonelada y tracción 4x2. El precio de lanzamiento de la nueva Ram 1000 será $89.990.000. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.